Sobra como madrina de honor y para quien pido un fuerte aplauso para la doctora Carmen Velázquez, primera jueza civil de la Corte de la Ciudad Mayor y candidata a la Corte Suprema. Pronto estaremos, como lo estamos ya orgullosos, de su representación. Doctora, bienvenida. Usted es la madrina, hoy la patadita de la buena suerte. Doctora, buenas noches. Buenas noches. No sé si se patadita, pero con esos zapatos no lo creo. Está muy guapo, ¿verdad? No como para esa situación. Buenas noches, damas y caballeros. Les agradezco que hayan venido. Es un día muy especial para un hombre muy brillante en su forma de expresar. Estoy muy contenta de que me haya pedido que sea su madrina. Yo quería saber cuáles son los requisitos para ser madrina. Le mandé como 20 textos a su representante Daiti para saber, porque es importante cuando cogemos una responsabilidad, cuando estamos en un sitio, que siempre le demos el mérito a esta persona. Y hoy día el mérito no es para mí, el mérito es para Luis. Juan Luis Cando. Veamos con todas estas bellezas de pinturas. Muchísimas gracias, doctora Carmen Velázquez. Creo que las palabras que usted ha vertido sobre Juan van a quedar en su conciencia y saber que cada día va a ser un reto. Hoy es un reto más importante para que cada día ver plasmado ya la madurez de un gran pintor. Alguien que empezó esta afición a temprana edad, pues a sus inocentes 6 años ya estaba jugando con crayolas y probablemente enojando a sus pulcros padres con sus dibujos en las paredes, sin imaginar que aquellas travesuras infantiles fueran a dar fruto y que en este momento nos enorgullece enormemente que la obra de este pintor, que aprendió a pintar con las lecciones de Dios en los majestuosos paisajes de nuestro lindo Ecuador, con la belleza cimbreante de nuestras mujeres y de la creatividad nata de alguien a quien decir imposible y no puedo, no cabe en su vocabulario. Bien, él ha explorado el arte visual y pictórico, sabe de técnicas y colores sin que haya mediado un maestro que le enseñara a ello. Ustedes pueden ver la muestra de todo lo que les estoy diciendo. Su inclinación por el óleo y las figuras lo llevan a especializarse en retratos sin dejar de lado las naturalezas muertas y pinturas de flores y paisajes. A dar una gran ovación al joven maestro Luis Cando. Esta es su noche. Gracias. ¿Te gusta? Una regalía, pintor. Antes que todo, quiero dar gracias a mi Dios, que es el que me ha traído hasta aquí, el que ha guiado mis pasos. Sin él no soy nadie, y siempre lo digo. Sin él ninguno de ustedes estuviera aquí compartiendo esta noche. No como muchos de las personas que dieron su presentación, muy especial para mí. Considero que esta noche
Lo hice pensando en todos ustedes. Esta noche es de ustedes, no es mía. Porque lo hice pensando en cada una de las personas que esta noche se encuentran aquí. Gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi madrina, gracias de todo corazón. Realmente el apoyo que me ha dado ha sido inmensamente grande. Nunca tendré cómo agradecerle. Un agradecimiento muy especial a quien, aparte de mi Dios, me ha llevado hasta aquí, que es mi representante Daito Ordóñez. Gracias por todo. Como alguien dijo, perdón, pintar es fácil. Tú te puedes sentar, coges colores y pintas. Lo difícil es expresar tus sentimientos. Eso es lo más difícil para mí. Orgullosamente ecuatoriano, como le dije al cónsul, por favor, necesito la bandera de mi país afuera esta noche. Me debo a una comunidad a la que siempre lo digo, orgullosamente represento. Porque esta noche no están viniendo a ver a Juan Luis Cando, están viniendo a ver a un artista ecuatoriano. Y como la jueza lo dijo, después de Guayasamín, bueno, quisiera llegar algún día a llenar esos zapatos. Solo Dios y mi comunidad sabrá si puedo llegar a llenar esos zapatos. Le agradezco realmente de todo corazón a toda la gente que me ha apoyado, a todos los que han puesto un granito de arena a realizar esta exposición. Es más que una exposición realmente, es una muestra de sentimientos, porque así se llama mi exposición. Deseo, sentimientos y deseo. A mí, deseo, sentimientos. Y lo quise poner de un artista, pero lamentablemente no todo esto son sentimientos míos. Este cuadro, que por ahí está mi compañero, es dedicado a sus palabras. Cuando me hizo la primera entrevista que recibí, y me dijo, Juan Luis va a abrir su pecho y nos dará todo de sí. Y eso es lo que está ahí. Me abro hacia usted y le doy todo lo que tengo. Eso es lo que representa ese cuadro. Cada pintura que ustedes ven aquí tiene un porqué, que es el miedo a seguir adelante, a cumplir nuestras metas, a ser nosotros mismos, a sacar todo lo que tenemos dentro. ¿Y por qué nos da ese miedo? Porque como el cuadro que sigue al frente, la sociedad nos obliga a usar máscaras. Pero ¿sabe qué? Yo me rehúso. Porque quieren que yo sea doctor, o porque quieren que yo sea abogado. Pero ¿sabe qué? Yo quiero ser pintor. Por eso me rehúso a usarla. Porque yo quiero demostrar lo que tengo dentro de mí. Y la sociedad no me deja. Y como verán en el siguiente cuadro que está al frente, que es el arrepentimiento. Todos cometemos errores en esta vida. Decía, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Ese es ese cuadro. Porque solo hay un Dios que todo lo ve, como la figura que está arriba. Hay una sola persona que puede manejarnos como un títere. No ninguno de nosotros. Hay una sola persona que es un ser superior, como esa pintura que está ahí. Porque nada de lo que yo hago es porque yo lo quiero así. Es porque hay alguien arriba que me maneja lo que él desea. Porque yo puedo haber vivido hasta ayer si él así lo quería. Pero él quiso que yo esté aquí y quiso que ustedes estén aquí acompañándome esta noche. Porque el amor verdadero es como esa pintura que está ahí. No crucificaron a Jesucristo con unos clavos. Lo crucificaron por amor. ¿Cuál es el símbolo más bello del amor? Una rosa. Por eso esa mano está clavada con una rosa. Al ver esta pintura, como la gente, como a veces nuestros propios hispanos, tratamos de aplastarnos y no ayudarnos a seguir adelante como lo representa esta pintura. Por eso ella está llorando. Hoy tuve la suerte, y digo la suerte, de tener a dos grandes personas acompañándome esta noche. Nuevamente, gracias de todo corazón. Para mí es muy importante la presencia de todos ustedes. Realmente
Espero continuar con mi carrera con el apoyo de todos y solo Dios sabrá hasta dónde Él me llevará. Como dije una vez, esto es lo que soy y esto es lo que quiero ser. I would like to say something in English because I see a lot of people coming today and doesn't speak English. I would like to give a special thanks to Mr. Steve. Thank you very much. He's one of my sponsors. He's the owner of Cafe Metro. Thank you so much for your help. This exposition is now from Luis Cando. This exposition is from an Ecuadorian painter. And I'm gonna tell everybody who doesn't speak my language and who doesn't belong to my community, welcome to the Ecuadorian community. This is an Ecuadorian artist. Tell you welcome anytime to all my exposition and all my community. Thank you so much for your help. Thank you for your support. I enjoy this time. Thank you. Alguien decía, ¿quién es Juan Luis Cando? Y hasta ahora todavía lo dicen. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a apoyar? Y gracias a esas personas que me apoyaron, no solo económicamente, sino con su apoyo emocional, porque es muy duro hacer una exposición de esta calidad. A esa persona que quiere salir, que quiere decir como yo, quiero ser artista, y que me dicen, no, tú tienes que ser doctor, porque tienes que ganar dinero y ser millonario y vivir bien, aunque cuando te mueras todo se quede aquí. Y yo digo, no, porque quiero ser recordado. Porque cuando me muera el dinero se queda aquí y lo van a disfrutar otras personas. Yo quiero ser recordado. Recuerden que va a haber otra, un segundo sorteo para los que no tuvieron la oportunidad de llevarse este precioso cuadro. Así es que no perdamos la esperanza. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Franco D'Alessio de New York, México TV. Y estamos aquí con la figura de la noche en esta tremenda exposición, el pintor Juan Luis Cando, ecuatoriano, orgullosamente ecuatoriano. Cuéntame, ¿cómo estás en esta noche? Bueno, ¿qué te puedo decir? Demasiado inmensamente feliz. Está toda mi familia, mi madre que vino de España, mi padre, mi abuelo, en fin. Hay muchas personas que yo realmente aprecio, mis amigos, y están esta noche aquí, muy importante para mí, haciendo mi primera muestra en mi solo exhibición, y pues una mezcla de emociones que al final no lo pude contener, y pues estoy muy feliz. Espero Dios quiera que sigamos adelante, pues veremos hasta donde Él quiera que nosotros sigamos, ¿no? Claro. Aparte de estar exhibiendo aquí en el Consulado Ecuatoriano de Nueva York, ¿has recibido una proclama del Estado de Nueva York de las manos del asambleísta Moya? Y también tu madrina fue alguien muy importante, la primera jueza ecuatoriana Carmen Velázquez. ¿Cómo te sientes tú que recién estás empezando esta carrera que es difícil, eh? Wow, no quepo de la felicidad. Realmente, que la ciudad de Nueva York me dé una proclama a mí, eso es algo que yo creo que cualquier artista desearía, cualquier ser humano desearía. Me siento muy feliz, realmente no sé cómo tomar esto, ¿ya? Porque como tú le dijiste, la carrera es difícil ser artista, y mucho más ser difícil de ser artista es ser reconocido. Eso es lo más complicado en nuestra comunidad, en nuestro medio hispano, ¿verdad? Entonces, me siento muy, muy contento. Mi madrina, una de las primeras juezas ecuatorianas, imagínate cómo me voy a sentir yo. Vino precisamente el señor Moya a darme una proclama, un político influyente en esta ciudad. Vinieron muchas personas importantes. Viniste tú, esa presentación tan, tan fenomenal. En fin, me siento muy, muy feliz, muy agradecido con Dios y con la vida por todo lo que estoy viviendo en este momento. Mantenerte aquí dentro de tus zapatos desde los 6 años diciendo yo quiero ser pintor y fuiste pintor, o sea, no dejaste que tu meta se diluyera, porque muchos dicen yo quiero ser bombero, los niños generalmente cuando estamos pequeños decimos que queremos ser bombero y luego resultamos policía. Ser otra cosa, o policía, pero tú quisiste ser pintor y eres pintor. ¿Cómo se siente de lograr un sueño? Yo considero que lo más importante está en tu mente.
¿verdad? Tus deseos y tus sueños nunca pueden quedar atrás. Siempre están ahí. Tú puedes tener el mejor puesto en una compañía. Puedes ganar mucho dinero. Puedes tener carro de lujo. Puedes vivir en la casa más linda del mundo. Pero ¿sabes qué pasa? No puedes disfrutarlo. Porque por dentro te sientes vacío. ¿Ok? Me sentí así durante 30 años. Vacío. Y quería hacer esto. Siempre quería hacerlo. Compraba las pinturas y se quedaban ahí. Ya, o sea, así empezaba todo. Y hasta que un día me dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que puedo perder? Que nadie lo vaya a ver. Y creo que esta noche he ganado mucho. Y creo que las personas, pues, han venido aquí, como dije yo al principio. ¿Quién es Juan Luis Cando? Juan Luis Cando no es nadie. Simplemente es una persona que está expresando sus sentimientos esta noche. Y así me quiero mantener. No soy nadie. La gente decidirá al final si les gustan mis obras o no, si me invitan a los eventos o no. Ahí estaré, dispuesto siempre a mi visión. Mucha gente me ha criticado, muchas veces he dicho que ¿por qué regalo mis cuadros? Que si no los vendo. Sí los vendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que para mí es emocionante ver cómo las personas en este momento esperaban ganárselo. Quiere decir que les gusta y quiere decir que quieren llevarse a la casa a uno. Entonces seguiré haciendo lo mismo, así tengan todas las críticas encima, como cualquier artista. Seguiré donando a las mejores causas y seguiré donando mi arte hasta que, pues, Dios así lo decida. Hasta que me muera, seguiré artista. Moriré artista. Bueno, y podría decirse que eres un pintor de conciencia, porque tú tienes muy claro lo que haces y lo que pintas. O sea, cada cuadro tiene un significado muy propio, muy, muy preciso. O sea, tú pintas ya con la idea, o sea, antes de pintar ya tienes la idea de qué es lo que quieres expresar en la pintura. Sí, alguien me preguntó, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira para pintar? Alguien un día me preguntó en una entrevista. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no pinto cuando no lo siento. Yo puedo sentarme en el lienzo y quedarme ahí una hora sin saber qué pintar y doy la vuelta y lo dejo ahí en blanco. No soy así. Pero de repente me puedo amanecer una mañana con algo, un sueño en la mente, con una idea, y empiezo a pintar y puedo terminar un cuadro de ese tamaño un día. Como pueden durar meses, como unos cuadros que tengo que no los he terminado, porque no hay esa inspiración. Simple y sencillamente pinto inspiración. Pinto lo que siento, o pinto algún problema que alguien me contó y que me siento reflejado. Digo, ¿sabes qué? Sí, yo también lo siento así. ¿Sabes qué? Vamos a pintarlo. Y empiezo a pensar figuras por aquí, figuras por allá, hasta llegar al producto final, que es un cuadro. Así es la información. La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cuál es esa modelo tuyo rubia que aparece en casi todas las pinturas? Bueno, no en todas. En la mayoría. Bueno, como muchos saben, nuestra idiosincrasia criolla, ecuatoriana, y por qué no decir la latinoamericana, ¿verdad? Nos han llamado siempre la atención las modelos rubias. Ajá. Por eso todas son rubias. Ah, simple y sencillamente por eso. Pero nada más. No se parece. Bueno, bien. Amigos, él es Juan Luis Cando, un producto del Ecuador 100% para el mundo. Así que larga vida al pintor. Gracias. Y esto fue New York México TV. Hola, ¿cómo están amigos de New York México TV? En esta ocasión yo me encuentro con nuestros hermanos ecuatorianos compartiendo en un evento de gala, Blue Carpet Event, donde ha pasado muchas cosas sensacionales. Y en esta ocasión me encuentro nada más y nada menos con la directora de la fundación Beauty Queens Forever. Ella es Daniela Salazar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Stephanie, y a todos los televidentes. Gracias por ver el programa. Los queremos un montón. Daniela, bueno, yo sé que esta noche es muy especial para ti, ya que eres la directora de esta fundación. Cuéntanos, ¿qué es Beauty Queens Forever? Beauty Queens Forever Foundation fue creada hace 5 años. Es una fundación 501c3. Sin fines de lucro, obviamente, y la misión principal de la fundación es asistir a las comunidades menos privilegiadas de Latinoamérica y Estados Unidos. Pero también a la vez el concepto de Beauty Queens Forever quiere decir que nosotros quisimos rescatar la belleza interna de una mujer, la esencia, porque una mujer es Beauty Queen, porque la belleza es en dar, la acción social, y nosotros quisimos rescatar esa belleza de cada mujer que ha sido ex reina, convirtiéndola en reina para siempre en nuestra fundación. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, yo tengo entendido que tú fuiste reina anteriormente, y como reina Beauty Queen Forever, yo quiero que tú compartas con nosotros tu mensaje hacia tus televidentes
las personas y la juventud que te está viendo? Bueno, claro que sí. Como ex reina de belleza, lo que puedo decir es que la belleza externa es muy importante, pero la belleza interna es mucho más importante, porque por medio de la belleza interna nosotros podemos reflejar y ser modelos para otras personas y sobre todo para nuestra juventud, ¿no? Que tienen un futuro por delante. Ese es mi mensaje. Muy bien. Y para las personas que quieren saber más acerca de la fundación y también colaborar, ¿dónde pueden visitar alguna página web o más información? Claro que sí, nos pueden visitar a www.bqfoundation.org o nos pueden llamar a los teléfonos 201-488-4060 o nos pueden escribir a info@bqfoundation.org. Muchas gracias, Daniela. Bueno, yo te deseo mucha suerte. Yo sé que esta fundación va a salir adelante. En esta noche hemos tenido a mucha gente muy importante apoyando. Y pues claro que sí, amigos, nosotros continuamos con más para todos ustedes de esta gala. Ya saben, Daniela nos dio toda la información de dónde buscar y también apoyar a esta hermosa fundación Beauty Queens Forever. Nosotros continuamos con más. No se muevan. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy Stephanie Carrera reportando para New York Mex TV. Me encuentro en una gala sensacional para Beauty Queens Foundation desde New Jersey para todos ustedes. Y en este momento quiero presentar a una persona muy importante quien está encargada de un proyecto, el primer proyecto de la fundación. Ella está conmigo. Déjenme presentarles a Sadie. Sadie, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah, muchas gracias. Yo también disfrutando mucho de esta gala. Qué bien, qué bien. Me parece muy bien. Bueno, Sadie, tú fuiste una de las protagonistas de la noche, ya que nos presentaste ante todo el público presente, presentaste el primer proyecto de la fundación, pero yo quiero que a todos los televidentes nos expliques de qué se trata. Bueno, el proyecto es un libro que vamos a editar. La propiedad intelectual del libro va a ser de Beauty Queens Forever, pero la edición y todo el esquema del libro va a correr de cuenta de Living World Publishing House, que es la casa editora que yo dirijo. Esperamos que este libro describa la vida y todas las mejores propuestas que hayan tenido damas que hayan ostentado un reinado en cualquier tiempo, es decir, que podemos tener a las abuelitas, a las mamás, apareciendo nuevamente en este libro. Bueno, amigos, nosotros continuamos con más, así que no se muevan, yo soy Stephanie Carrera para New York Mex TV. Hola, ¿cómo están, amigos? De New York Mex TV, yo soy Stephanie Carrera desde una elegantísima gala que se ha llevado a cabo desde New Jersey, compartiendo con lo mejor del área triestatal. Aquí me encuentro con una persona muy importante que ha hecho una donación muy, muy, muy linda para Beauty Queens Forever. Él es el doctor Max Torres. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le está pasando? Muchas gracias. Muy bien. Encantado con los paisanos aquí en Nueva York. Y preocupado del problema de salud también. Claro que sí. Bueno, usted dígame, ¿en qué, cuál es su especialidad? Yo hago cirugía bariátrica, que significa cirugía para bajar de peso, cirugía para la obesidad. Entonces, lo que estamos haciendo acá es contribuyendo a hacer conocer a toda la población de que los buenos hábitos alimentarios especialmente hay que mantenerlos para no excederse en el peso, porque el exceso de peso y la obesidad enferma a la persona. Qué bonito. Y bueno, por supuesto, para todos los televidentes que quisieran saber más de dónde lo podemos encontrar, doctora, dónde le pueden escribir, dónde lo pueden llamar. Claro, yo tengo mi clínica para cirugía de este tipo en Quito. Pueden averiguar a mi teléfono, que es el 099-801-187, o al teléfono normal, que es el 267-969. Bueno, ya lo saben, amigos, en Quito, Ecuador, es donde tenemos el mejor servicio también de cirugía.
Aquí ya lo tienen, lo mejor de lo mejor, aquí compartiendo con el doctor Max Torres para todos ustedes. Nosotros continuamos con más aquí en New York Mex TV. Claro, qué bueno. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy Stephanie para New York Mex TV, directamente desde Nueva Jersey, desde un Blue Carpet Event donde hemos sido testigos de un lanzamiento mundial. Claro que sí, Beauty Queens Forever Foundation, también acompañado de Cam Comex Profexi. ¿Y quién más que para explicarme más acerca de eso? Tengo al señor Eddie García conmigo. Eddie, tú eres el presidente, bueno, la cabeza de todo lo que tiene que ver con lo que es la Cámara de Comercio y Negocios. Así que, ¿qué tal si tú me explicas más de este evento y de lo que tienes en mente? Bueno, muchas gracias, Stephanie. Primero, quiero no solamente agradecerte, pero felicitarte, porque dentro de la comunidad ecuatoriana tú eres una persona que sobresale, y sobresale porque conoces muy bien tu tema y nos enorgullece tenerte aquí y haberte hecho parte de este bonito evento esta noche. Gracias. Y claro que sí, nosotros estamos trabajando verdaderamente, parece que nos estuviéramos divirtiendo, pero estamos trabajando. La idea nuestra es presentar una imagen de la empresaria, del empresario, empresaria ecuatoriana, y no solamente de los empresarios, sino de la comunidad en general, a otro nivel. Algo que a lo mejor la gente se olvidó, que pensó que porque mayormente la comunidad campesina emigró hace muchos años acá, pues piensan que eso es lo que tenemos, y no, tenemos profesionales, tenemos empresarios de mucho pudor acá, y nosotros queremos ser los primeros en trabajar con ellos y para ellos. Y Profexi, que quiere decir programa de fortalecimiento para exportador e importador, empezamos a trabajar por medio de la primera vitrina comercial, que la denominamos como Feria Profexi. La Cámara de Comercio Ecuatoriana de New York, New Jersey, CAMCOMEC, se enorgullece de ser los que ponemos la pauta en estos momentos, en esta era tan necesaria para la parte económica, de ser la fortaleza y, cómo no, con nuestra propia comunidad. Muchas gracias, Eddie. Y bueno, para todos nuestros televidentes que nos están viendo y que quieren saber más y acercarse también a la organización, ¿dónde podemos encontrar información acerca de la organización? Claro, www.camcomec.com y www.profexi.com son los sitios ahí donde están toda la información general, y donde que seguiremos desarrollando todo este programa, y donde se irán viendo las actualizaciones y los cambios que iremos dando una vez que vayamos cumpliendo con las metas en las que nos hemos puesto como para nuestro orgullo comunitario. Claro que sí, Eddie. Bueno, y para mí ha sido un placer igual compartir contigo. Verdaderamente, Eddie García es un líder ecuatoriano que está haciendo una diferencia en nuestra comunidad latina. Así que ya lo saben, mi gente, continúen viéndonos aquí en New York Mex TV. Continuamos con más.